Welcome, everyone. My name is Steven. I'm the funeral director here at Kearney Columbia Bow. I'd like to give Nicole and the family our condolences. And I also wanted to let everyone know Nicole has been wonderful in the sense that she has requested to have Pastor David Rodriguez. He'll be officiating the service in Spanish. It's going to be live streamed, so he's going to have friends in many places, and to also honor his heritage. Buenas tardes, tengan todos. En nombre de la familia, queremos agradecer su presencia en esta hora. De igual manera, aquellas personas que están conectadas en México y en algún otro lugar en el mundo. Vamos a proceder por un slideshow que se ha preparado para esta tarde. Thank you.
Hijo, esposo y amigo. Ahora Nicole quiere pasar y decir algunas palabras. Nicole would like to say a few words. Hi everybody. I'm obviously not prepared to be here today. I don't know how any of us can say goodbye to someone like Ernesto. He's somebody that always put other people first. He made people feel good. He made everything fun. Just being with him was like living life in color. The ways that I always admired him was that he would never show up to someone's house empty-handed. Either with something to share or something to give to them. And I can't count the amount of times we went to visit my mom, and even when we were running late, he was like, oh, we have to stop and get our flowers. And sometimes I would put up a stink, but it was always worth it in the end. And he would never forget anything that would make people have fun. So going camping, he would probably forget his deodorant, but he wouldn't forget the floatable waterproof speaker that I didn't think we needed to buy, but it ended up being a fantastic idea. So eventually I got with the program and just followed his lead on that stuff. When we first met, it wasn't his smile or all the way that he looked as much as I'll never forget how excited he got when Chelsea and Chris's cats walked into the room. He was just such a sweet, kind, genuine person. And I don't know if he would want me to share this because he never did anything for recognition, but even when he was sick, he asked on the last day of radiation, he asked me to go and buy Starbucks gift cards for the radiation therapist. And it was just a reminder of how I admire his soul and who he was, because he could have been really angry, but that just wasn't who he was. And I still find myself in certain situations thinking about what would he say or what would he do, because he always did the right thing and he always saw the good in people, and he really valued others. And I hope that I continue to do that for the rest of my life. And we didn't get nearly as much time together as I had hoped. But I'm so grateful for the time we did have and for the people that he brought into my life, like his sisters and all the nieces and nephews and his beautiful mom, who is, I mean, nature is definitely a part of it, but she's the biggest reason that he was the way he was. So, yeah.
thank you for being here to honor and celebrate. Thank you, Nicole. I'm just wondering, how many of you speak Spanish or understand Spanish? Ay, ay, ay. I'm going to be brief, okay? Ernesto Rosales Cota, más bien, Ernesto Rosales Cota, era un hombre de fe. Su madre, Honoria, hemos conversado y ella me ha mencionado cómo ellos conocieron a Cristo y cómo ellos han participado de la iglesia y de conocer al Señor. La fe hace una inmensa diferencia en la vida de cualquier persona. Yo sé que vivimos en un mundo donde cada día que pasa muchas personas se alejan más del conocimiento de Dios, pero la fe es la que nos da esperanza. Por ejemplo, tenemos la esperanza de que un día volveremos a ver a Ernesto, porque la Biblia nos habla acerca de esto. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al celebrar la vida, porque eso es lo que hacemos en esta oportunidad, celebrar la vida de Ernesto, nos damos cuenta de una cosa. Observando el slideshow, me doy cuenta cómo Ernesto era un hombre lleno de vida, pero sin embargo la vida se va en cualquier momento. La pregunta, la reflexión que tenemos que hacernos es si estamos preparados para un momento como este. A veces vivimos la vida como si vamos a ser eternos sobre la tierra, sin reflexionar, sin pensar que el Dios que nos dio el hálito de vida, el Dios que nos regala el sol, que nos regala el aire cada instante de nuestro ser, un día nos vamos a encontrar con Él. Nos enseña también la palabra del Señor que cuando venimos a este mundo no trajimos nada, y sin duda nada nos vamos a llevar, y que un día usted y yo estaremos en el lugar donde se encuentra Ernesto. La diferencia es cómo anda su fe. Quiero dar consuelo a la familia, porque conocemos a Dios y sabemos que cosas difíciles pasan en nuestro diario vivir, cosas que no entendemos. La Biblia, la palabra de Dios, no nos manda a entender las cosas, porque como confiamos en el Señor, nos manda simple y sencillamente a aceptarlas. Sabemos que Dios es bueno, que su misericordia es grande. Una vez que la persona ha partido a la presencia del Señor, lo que nos mueve son los bellos recuerdos. Y Nicole hace un instante nos hablaba de esos recuerdos que estarán en su mente y en su corazón para siempre, de cómo un hombre tan bondadoso, un hombre que siempre puso a otras personas por delante de él y que siempre estuvo pensando en otras personas,
un día como hoy tenemos que decirle a Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos asegura, y esto es lo que hace la fe, nos da la certeza, nos da la plena convicción de saber dónde se encuentra Ernesto. En este mundo hay dos tipos de personas: los que tienen fe y los que no tienen fe, los que creen y los que no creen. Simple y sencillamente, es muy probable que estemos rodeados de una gran cantidad de personas que dicen: yo no creo absolutamente en ninguna de esas cosas. Pero hay otro grupo grande en el mundo que sí creemos que todo lo que está escrito en este libro sagrado es verdad. Creemos que lo que está escrito aquí es el hálito divino, que Dios escribió esta bendita y eterna palabra. Y al pensar en que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, vienen a nuestra mente aquellas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, mira qué promesa, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Padre: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace la fe. La diferencia la hace la gracia, la hace la misericordia, la hace el hecho de pensar un día que creemos y confiamos en Dios. Gracias a Dios, hermana, que usted llevó a su hijo a la casa del Señor. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Damos gracias a Dios por la gracia de Dios, porque la Biblia dice que éramos ciegos, pero que Jesús nos hizo ver. Que estábamos en tinieblas, pero que nos llevó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que la sangre preciosa de Cristo nos dio vida. Que vivíamos sin esperanza, pero Dios nos dio esperanza. Que a causa de nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos ha salvado por su gracia y por su misericordia. Esta vida estamos cansados. Dice la palabra del Señor: el hombre corto de días y hastiado de sinsabores. Esta vida se sufre. La pérdida de seres queridos, la pérdida de personas maravillosas que hicieron la diferencia en el corazón, en la vida de otras personas. En más de alguna oportunidad se nos ocurre, se nos viene a la mente: ¿cómo es posible que hay tanta gente mala en el mundo y a ellos no les pasa nada? ¿Cómo es posible que a gente buena le pasan estas cosas? Porque este es el mundo. Y para eso es necesario reconocer que en el lugar donde se encuentra Ernesto en este momento no habrá más lágrimas, dice la palabra. No habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. De tal manera que celebramos la vida de Ernesto y oramos por la paz, la tranquilidad. Recuerde, mi hermana, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que nos queda ahorita en el corazón es precisamente el buen recuerdo de Ernesto. Una señora, termino con esto, una señora fue a hablar con su pastor y le dijo: pastor, el día que yo me muera, quiero que me pongan una Biblia en el féretro y un tenedor.
Y le explicó al pastor la razón. Y el día del funeral, la gente se acercaba al féretro y veían en el féretro la Biblia sobre el cuerpo de esta señora, pero a un lado también un tenedor. Y eso es lo que ella quería, que la gente preguntara por qué. Cuando el pastor pasó al frente para hablar y decir las últimas palabras, digo, la Biblia porque es la eterna y bendita palabra del Señor. Y el tenedor, porque esta hermana siempre dijo que después de la comida venía lo mejor, el postre. Y ella quería que todos supieran que a partir de ese momento que se encontraba en el féretro, venía lo mejor, el postre. Es decir, Ernesto no va más a un lugar de sufrimiento. Ernesto no va más a un lugar de lágrimas, a un lugar de llanto, a un lugar de dolor. Esta es la hora del postre, porque en el cielo no habrá ninguna de estas cosas. El único que ha subido a la gloria fue el apóstol Pablo, quien dijo: conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero que vio cosas inefables que no les daba al hombre expresar. En cierta oportunidad Pablo dijo: yo no sé qué escoger, si quedarme aquí entre ustedes o irme a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Lo que significa que partir con Cristo es una bendición. Partir con Cristo es una esperanza, y una esperanza eterna. La esperanza que tenemos los benditos hijos de Dios, de saber que al cerrar los ojos en esta tierra, los abriremos ante la presencia del Padre Celestial. Amén. I'm sorry you don't understand what I said. This is a very good sermon. De tal manera que a la familia y a las personas que nos acompañan, las personas que están viendo este servicio desde lejos, queremos decirle que la fe en Dios sigue viva, que Dios sigue salvando personas, salvando a pecadores que se arrepienten y le entregan su corazón. Seguimos creyendo en el libro sagrado, seguimos creyendo precisamente que un día veremos el rostro de nuestro Señor. Y no nos cabe la menor duda que Ernesto se encuentra en un mejor lugar, en la gloria y en la presencia de Dios. Simplemente se nos adelantó un día. Cuando estemos en el cielo, vamos a poder compartir de todas las cosas que Dios hizo en nuestro corazón aquí en la tierra. Vamos a tener un momento de oración. Let's pray. Padre querido, al llegar a este momento celebramos la vida de Ernesto Rosales Cota. Y te pido que el Santo Espíritu de Dios, que habita por la fe en nuestros corazones, pueda traer confort al corazón de sus familiares y de sus amigos. Sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que somos seres humanos y que atravesamos por un dolor que nos parte el alma. Pero tu palabra conforta nuestra alma, Señor. Tu palabra nos da la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos en momentos tristes como este. Celebramos la vida de Ernesto en esta hora. Te damos la honra y la gloria, Señor, por la sangre preciosa de Cristo, por tu gracia, por el gran amor con el que nos has amado y por la seguridad, y de una manera muy especial, Padre Santo, por esa bendita esperanza. La esperanza de que un día veremos tu rostro. La esperanza de que un día estaremos delante de tu presencia. Todas estas cosas las oramos y las pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Now, everybody is invited to go to our reception, which is just next door here, okay? Right now. Thank you very much. Thank you.
So before, sorry, before we go to the reception, Nicole wants to know if anyone would like to come forward and say a few words. You're more than welcome. It doesn't have to be in Spanish. Okay, so let's go then. Y amanecer colgado de ti.
Thank you.